A ver qué tenemos en esta tortita. ¿Qué carajo? ¿Ese no era mi celular? ¿Qué está haciendo aquí? Con razón no lo encontraba. Tengo una idea, llamaré a mis abogados y descargaré MoviePlus mientras espero que me lleven al tribunal. A ver, señor, continúe con su testimonio. Muy bien. Decía que yo había salido a la calle a buscar a mi pobre gatito. Y me encontré rápidamente. Entonces ya venía de regreso muy tranquilamente cuando en medio del chapo... ¡Objection! ¿Podrían quitarle el volante al chistosito antes de que lleguemos al condado, por favor? Creo que ya lo hiciste, ¿no? ¿Y en qué estábamos? Estaba por mostrarle las evidencias acerca de mi cliente Henry. Y bueno pues, sin más preámbulo, enséñenos esas evidencias. Take that. ¿Esto qué se supone que sería? Mi insignia de abogado. ¿Y entonces por qué pones hoy el peor defensor del mundo? La verdad no tengo idea, ¿le gustó mi chiste? Ahora sí que estoy de mal humor, y no tengo más opción que decir esto. Como no tenemos pruebas, el acusado Henry Stickmin es culpable por lo que sea que hizo. ¿De qué trabajaba ese tipejo? ¿Era comediante? ¡Take that! ¿Esto qué se supone que sería? Unos planos. Entonces, Henry intentaba robar un banco, ¿verdad? Él me dijo que necesitaba un préstamo, ¿por qué no? Ahora sí que estoy de mal humor, y no tengo más opción que decir esto. Si tanto le gusta la platita, el acusado contará cada centavo de lo que hay en ese banco. Las consecuencias de ser ambicioso. ¡Take that! ¿Esto qué se supone que sería? Un teletransportador. Ya veo por qué el acusado lleva más de 20 arrestos por invasión. Sospechoso, creí saber que esa cosa nunca... Ahora sí que estoy de mal humor, y no tengo más opción que decir esto. Henry será enviado obligadamente a Marte por una semana. Nunca podré sobrevivir en Marte. ¡Take that! ¿Esto qué se supone que sería? Una grabación. Ok, ¿qué tiene que ver el murciélago con todo esto? ¿Me va a perdonar? Eso era para otro caso. Ahora sí que estoy de mal humor, y no tengo más opción que decir esto. Se le sentencia al acusado comerse al murciélago en vivo y en directo. Ese video es falso, todo fue una estrategia. ¡Take that! ¿Esto qué se supone que sería? Un certificado. Pero, si tú viniste a defender a Henry, no. Le iba a decir que es de mi mejor abogado, que no pudo venir. Ahora sí que estoy de mal humor, y no tengo más opción que decir esto. Henry Stickmin es considerado un manipulador, así que volverá a prisión sin libertad. No era mi culpa que ese cabrón no sepa explicarse. ¡Take that! Entonces esta es la bolsa en la que el acusado se encontraba. Correcto, pero si me permite, esa no es una bolsa cualquiera. Sino que la usa como resguardo para la cuarentena. ¿Cómo dices? Si hay una pandemia, debe haber algo para no contagiarse, ¿cierto? Pero, ¿por qué usaría una bolsa? Es lo mismo, pero más barato. Pero si... eso no se dice. No importa, incluso el verdadero culpable de todo esto no es otro que... el mismísimo Paco de ahí. Aquí también tengo su pase de movilidad, y como lo dice Aki... Henry ya está vacunado, con 10 dosis. Eso es absurdo. Todo el mundo tiene claro que cuando a alguien se le diagnostica un virus, debe tomar una cuarentena obligatoria por 14 días, y luego puede transitar por la vía pública, eso no sería absurdo como usted dice. ¿Está seguro de lo que dice? Más seguro que la vacuna Pfizer, además que mi cliente solo seguía las instrucciones del gobierno. Pero cuando los pavos se llevaron esa bolsa al banco, se mandaron su propio problema. Cuando Henry terminó su procedimiento, salió de la bolsa pero no tenía idea de qué se encontraba en el banco. Pues, es que yo, no puede, pero como pude ser tan, pero tan idiota. Y bien, hoy tuvimos una sesión muy impactante, así que daré el veredicto final. Declaro a Henry Stickmin inocente de este caso. Y eso sería todo, he dicho, caso cerrado.
Sí, y por fin tendré mi propia casa. Que me la den mañana. Porque tengo algo importante por hacer. Escapar de prisión legalmente fue muy fácil. Los veré pronto.